Y a esta hora nos vamos en vivo directo al Parlamento venezolano. El nuevo presidente de la Junta Directiva, diputado Luis Parra, toma la palabra. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en ejercicio del periodo constitucional del año 2020. Acompañado, por supuesto, de los miembros de la Junta Directiva, con el primer vicepresidente, como primer vicepresidente, el diputado, colega diputado Franklin Duarte. El segundo vicepresidente, por supuesto, nuestro colega diputado José Gregorio Noriega, nuestro secretario y subsecretario Negal Morales. Y por supuesto, queremos comenzar por agradecerle a todos los medios de comunicación nacional e internacional que nos acompañan en esta rueda de prensa que decidimos anunciar al país como la primera etapa de lo que será el desarrollo de nuestras funciones en el Parlamento, pero también para que desde ya conozcan la verdad de la génesis de lo que es la renovación y el cambio de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que el día de ayer tuvo la elección de una Junta Directiva de conformidad a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En acatamiento al mandato constitucional, el día de ayer, con el quórum reglamentario, se dio inicio por analogía al proceso de instalación, el cual se sometió a consideración de los diputados presentes y siendo los diputados que están dentro de esta junta directiva, los favorecidos con la mayoría de los votos de los presentes con el quórum reglamentario el día de ayer, se designó esta junta directiva. De la misma manera, en acatamiento a estas disposiciones constitucionales, como todos los años previsto en la Constitución, está hora, lugar y fecha donde y cómo se establece el mecanismo para la elección de la Junta Directiva que hoy ya estamos en funciones. Asimismo, cuando el día de ayer pudimos observar algún tipo de situación que trataron de empañar lo que es la elección de nuestra Junta Directiva, por analogía, el día de ayer se designó, como lo establece nuestra Constitución, apegado a los mecanismos constitucionales, al diputado Héctor Agüero, y por supuesto de allí se desprendió todo el procedimiento para que se diera la elección de la Junta Directiva. Dentro de esa elección, yo quiero destacar que allí hay varios hechos significativos. El primero es que el día de ayer quien debió instalar por mandato constitucional el presidente saliente, instalar y designar, por supuesto, al secretario accidental, no lo hizo, tratando de retrasar y de boicotear lo que está establecido como mandato en esta Constitución. De la misma manera, insistimos, un acto que tiene hora, lugar, día y fecha de convocatoria, de la misma manera se le hizo el llamado a los restantes miembros de la Junta Directiva saliente, al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente que estaban dentro de este Parlamento conformando el quórum reglamentario, que es el único motivo para poder suspender y reconvocar un hecho que se presente sobrevenido. Y el único hecho sobrevenido es que no exista la posibilidad de tener el quórum reglamentario en este mismo hemiciclo, donde el día de ayer, contando con 150 diputados que conformaron ese quórum reglamentario, bueno, se dio entonces ese acto de instalación. Allí con los presentes se dio lectura a todo el procedimiento de conformidad al reglamento interior y de debate y pudimos nosotros destacar lo siguiente. Mucha gente se pregunta en la calle qué ocurrió ayer 5 de enero. Lo primero es que pasada la hora decidimos los diputados, por analogía, ejercer nuestros mecanismos constitucionales. Y los mecanismos constitucionales están allí.
que tal como se establece la elección de la sesión con el quórum reglamentario, nombrar diputados presentes. Y allí, ante la negativa del presidente saliente y de los demás miembros de la Junta Directiva, bueno, se procede a instalar como lo establece la Constitución y el reglamento para el primer periodo de sesiones del periodo legislativo, tal expresamente y literalmente como establece en el reglamento interior y de debate. Seguidamente, lo más importante que quiero destacar es que al momento de designar el director y el secretario accidental, estaba constituido el quórum reglamentario. Reitero, lo más importante que quiero destacar es que al momento de designar el director de debates y la secretaria accidental, estaba constituido el quórum reglamentario. Allí están claramente diputados como Henry Ramos Alú, como Juan Pablo Juanipa, que no tuvieron ningún tipo de impedimento para estar aquí, como nosotros, los que siempre sorteamos obstáculos para llegar aquí y cumplir con lo que es este mecanismo constitucional. ¿Por qué no se suspendió la sesión de instalación? Preguntas que mucha gente también se hacía. Bueno, que el presidente saliente no estaba. La sesión está convocada para las 11 de la mañana, hora prevista en nuestra Constitución. No es hora y día y lugar previsto en nuestra Constitución. Todo lo que se haga fuera de un acto de la Constitución, específicamente para proceder al acto de instalación, es totalmente irrito e inconstitucional. Aquí en este Palacio Legislativo, el templo de las leyes, es el único espacio donde se puede elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. No lo dice el presidente de la Asamblea Nacional en ejercicio, Luis Parra, lo dice el texto constitucional. Eso es importante destacarlo para que el mundo entero sepa la verdad, para que toda la población venezolana sepa la verdad. De tal manera que cuando surgieron algunas preguntas, les decían, ¿por qué no se suspendió la sesión de instalación? La Constitución, además de ser muy clara, además de ser muy precisa, es que se hubiese suspendido, la única manera que lo impidiera es la que establece el mecanismo constitucional, que no existiera el quórum reglamentario. Reitero, la única forma de suspender, no porque el presidente saliente dijera estoy o no estoy de acuerdo, la única forma de suspenderla es que no existiera el quórum reglamentario. De la misma manera, no había motivo alguno para que no se concluyera con lo que estaba establecido en la norma constitucional. Allí no puede privar el interés político, allí no puede privar el interés partidista, allí no puede prevalecer que yo entro y me presento si tengo o no tengo los votos. Sencillamente debe privar el mecanismo constitucional y deben ser los diputados presentes los que decidan cuál será la representación de la Junta Directiva para el año 2020, el cual el día de ayer claramente la Cámara se expresó. Todos los diputados, desde muy temprano, empezamos a sortear los obstáculos de siempre. Los obstáculos que el régimen de Nicolás Maduro siempre le ha puesto a esta Asamblea Nacional para no cumplir con sus funciones, para no cumplir con el rol que está establecido en nuestra Constitución, que es defender la Constitución. Y cuando hablamos de defender la Constitución, la defendemos de un sector que pretende secuestrarla y del otro sector que pretende vilipendiarla, que pretende destruirla. Nosotros estamos aquí para volver a la Constitución. Esta Asamblea Nacional, esta nueva Junta Directiva, quiere acabar con el secuestro que le tienen al Parlamento. La primera fase de nuestra responsabilidad es salvar el Parlamento. De tal manera que cuando nosotros hablamos de salvar el Parlamento, tenemos que hablar de salvarlo de la destrucción. Aquí ningún partido político puede estar por encima de la Constitución. Ningún partido político puede estar por encima de nuestra responsabilidad como parlamentarios de salvar el único poder que se reconoce a nivel del mundo, el poder legislativo. De tal manera que lo que es normal en cualquier parte del mundo, que es la elección, como lo establece la Constitución,
de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para un periodo como es el periodo 2020, bueno, no puede ser un hecho de destrucción de nuestro Parlamento y del Templo de las Leyes. La normalización del país y la normalización del Parlamento es parte de nuestra agenda legislativa. Nosotros tenemos que acabar con la confrontación, tenemos que acabar con la polarización y estamos dispuestos a normalizar todo lo que se refiere al funcionamiento y a la agenda legislativa, pero también a la convivencia del país. Asimismo, cuando nosotros hablamos de la agenda legislativa, nuestra agenda legislativa que hoy de cara al país comenzamos a construir, va dirigida con acento social. Porque vamos a establecer un nuevo modelo, y el nuevo modelo que queremos nosotros establecer en esta agenda social es hacer política con la gente y para la gente, no hacer política con los extremos, donde al final de cuentas siempre es el pueblo quien sale perdiendo. De tal manera que asimismo queremos nosotros ratificar nuestro compromiso, que desde el Parlamento comenzamos desde ya con una política de reconciliación nacional. Lo que pasó el día de ayer ya es pasado. Es como en toda familia, hay diferencias entre hermanos. Lo que pasó el día de ayer debe servir de experiencia para que todos reflexionemos y todos volvamos a la Constitución, al acatamiento de los mecanismos y las normas constitucionales. De tal manera que el día de mañana ya está convocada una sesión ordinaria y en los próximos minutos estaremos nosotros desde este propio Parlamento emitiendo lo que es la agenda para la sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria del día de mañana, donde toda esta Junta Directiva junto a sus diputados volveremos al Parlamento a hacer lo que verdaderamente la gente quiere, un Parlamento que esté como instrumento útil al pueblo de Venezuela y a los sectores del país. Cuando nosotros hablamos de las acciones coincidentes dentro de nuestra agenda legislativa, estará enfocada en las acciones coincidentes. La acción social, tiene que haber acciones concretas para que podamos superar la crisis humanitaria. Todo el esfuerzo que podamos hacer, todas las diligencias, el trabajo, el desarrollo de nuestras acciones va dirigida a atender la emergencia compleja humanitaria. Nuestro país necesita que por encima de los extremos y de los intereses personales, tenemos que deponer esos intereses y estar al frente sobre los graves problemas que hoy obviamente padece nuestro pueblo. Asimismo, la acción institucional. En la acción institucional, el reconocimiento y la colaboración entre poderes, la confrontación y destrucción de los poderes públicos no puede ser parte de la Agenda 2020 del único poder que es reconocido legítimamente dentro y fuera del país. De la misma manera, queremos hacerle un llamado, porque este Parlamento es un Parlamento civil. Este Parlamento civil le hace un llamado a las Fuerzas Armadas, a esas Fuerzas Armadas libertarias, a esas Fuerzas Armadas nacionales, a decirle desde ya que los respetamos, que los reconocemos, pero tienen que volver a la Constitución, tienen que obedecer el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y no estar bajo el mando de ninguna parcialidad política, y desde aquí a todos ellos nuestro reconocimiento y nuestro respeto. De la misma manera, en la acción internacional, seguir articulando los apoyos para la causa democrática en Venezuela. Para nadie es un secreto que esta confrontación del régimen de Nicolás Maduro ha sido permanente, inclemente, y que hoy tiene en total desastre nuestra economía, nuestros servicios, nuestros sectores en el país. Nosotros vamos a apostar a que esa causa democrática, así como la hemos sostenido la lucha durante tiempo y hemos recibido el apoyo de las democracias del mundo, bueno, que nos ayuden a seguir trabajando para fortalecer la causa democrática, pero sobre todo para salir de la crisis humanitaria. De tal manera que en este preciso momento, en los próximos días, estaremos oficiando todo lo relacionado al cuerpo diplomático y a los poderes del Estado, oficiando lo que es el trabajo que vamos a desarrollar como Junta Directiva para el periodo 2020 y que en los próximos días, desde aquí, le exigimos a Nicolás Maduro,
a que le dé la cara al Parlamento, a que venga y dé la cara al Parlamento, a que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo, para que pueda desde aquí decirle al mundo entero por qué seguimos nosotros con el desastre que tenemos. Este es un Parlamento donde nosotros seguimos enarbolando las banderas de la democracia. Esta es una junta directiva de una oposición que presenta una alternativa al poder. Una oposición para despolarizar, obviamente, lo que hemos vivido durante 4 años, y el balance seguramente ya todos lo conocemos porque está a la muestra de todo. Nosotros estamos trabajando para reencontrarnos como sociedad. Estamos trabajando para que con respeto podamos nosotros lograr el cambio político en Venezuela, pero para que también a través de este poder legislativo podamos construir lo que es un anhelo en la calle, lo que está establecido dentro de nuestras competencias allí como Parlamento, que es la designación y el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral que dé, por supuesto, con el proceso electoral que en el calendario obedezca y de acuerdo a la elección que corresponda. Desde allí está centrado nuestro esfuerzo para que de manera inmediata podamos conseguir elecciones limpias, elecciones libres, elecciones como lo reza la Constitución, y no seguir por los caminos de la mentira, del engaño y de la estafa. Hoy venimos a decirle la verdad a nuestro pueblo, más allá de los cálculos políticos, más allá de lo sectario que ha sido en los últimos tiempos las posiciones políticas. Nosotros somos una alternativa de diputados de las regiones que venimos a dar el traste a lo que es la política de la confrontación, a la política de la polarización y a la política que obviamente no le dice nada al país. Este es el país, hoy nos encontramos en el país del no hay. No hay gas, no hay agua, no hay luz, no hay medicina, no hay servicios públicos, no hay gasolina. Y ese país del no hay, hay que decirle ya basta. Y esta junta directiva y esta nueva Asamblea Nacional tendrá ese gran reto con la gente, siempre por delante con la verdad, para que sepa que seremos un parlamento de cara a la gente y no de cara a algunos intereses subalternos. Es todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Diputado, el artículo 8 del Reglamento Interior habla de que la votación debe ser cargo por cargo. El artículo 8 de la Constitución, que el Reglamento Interior habla de que la votación para la Asamblea Directiva debe ser cargo por cargo, el suyo y su Junta Directiva. Eso ayer no lo vimos, ¿cómo justifica que la Junta Directiva es el suyo? Bueno, cuando tú estableces los mecanismos constitucionales, aquí en la dinámica parlamentaria se propone por plancha. La votación la acuerda la Cámara. Si no hay ninguna objeción, la votación se presenta por plancha y se presenta como tú la quieras poner, individualmente. El acta donde se dio la sesión de instalación del día de ayer ya está en proceso de recolección. Se le estamos pidiendo al diputado de mayor edad que asumió la dirección del debate, al diputado Héctor Agüero, y por supuesto a la secretaria Chietán, que tiene la responsabilidad de hacernos llegar el acta el día de lo más pronto posible. ¿Cuántos opositores participaron en la elección? El quórum reglamentario que estaban allí, porque ustedes lo pudieron observar, están en los videos, estaban aquí y se quedaron 150. La votación se hace con el quórum reglamentario. Allí está la oportunidad de abstenerse, allí hay la oportunidad de votar, de apoyar, de negar la votación. Nosotros obtuvimos, después de la revisión el día de ayer, en primer lugar, porque estamos sacando la cuenta de cuántos fueron los votos que obtuvimos y cuántos fueron los votos que al final de cuentas se obtuvieron, 81 votos. Allí quedó establecido nuestra votación. El quórum reglamentario que estuvo ayer, yo insisto en esto porque es lo más importante que tenemos que todos llevarnos claros desde aquí. La única forma de que no se hubiese celebrado la sesión que está como mandato constitucional por un hecho sobrevenido que impidiera la conformación del quórum reglamentario, obviamente, el día de ayer no existió ese hecho y 150 diputados estaban aquí dentro del hemiciclo. Todos y cada uno de ellos se quedaron hasta el último momento de la votación. No hubo ni siquiera verificación de quórum
pedida y solicitada por quienes representaban la otra plancha. Ni siquiera postularon otra plancha. Y no la postularon sencillamente porque no tenían los votos. Porque si fuese sido así, ellos presentaban la plancha, la postulaban y quedaba electo porque podía quedar electo el candidato de su preferencia, y ese discurso, que obviamente se trató de vender ante la ausencia de los votos, de irse a la calle y quedarse afuera y presentar el show mediático, la mentira y el engaño, pero precisamente quedó allá en el pasado. Por eso nosotros destacamos que todo el mecanismo que establece esta Constitución se cumplió el día de ayer. Todo lo que se hizo y se hace fuera del mecanismo constitucional no tiene ningún tipo de validez. Allí queda establecido el mecanismo constitucional, como obviamente después que estemos dentro de este hemiciclo se toman las decisiones. Adelante, Álvaro. La pregunta es la siguiente. ¿Usted se siente que le dio la espalda al pueblo venezolano este domingo? La segunda pregunta es, ¿usted sabe que muchos diputados de la oposición no pudieron ingresar al Parlamento y que incluso fueron agredidos por organismos de seguridad a la afuera y que la prensa tampoco pudo ingresar? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y la tercera pregunta es, ¿si usted ha recibido el reconocimiento de algunos países de su presidencia por este periodo del 2020? Muchas gracias, diputado. Álvaro, me dijiste de La Voz. Álvaro Algarra, de La Voz de América. Álvaro Algarra, de La Voz de América. Álvaro, la primera pregunta, que si yo me siento yo siento que he traicionado o hemos traicionado la voluntad del pueblo de Venezuela. Por el contrario, con la frente en alto y el compromiso que tenemos como diputados de actuar de libre conciencia y votar de libre conciencia para defender lo que está establecido allí como primer mandato, que es la Constitución, el día de ayer lo hicimos. Yo soy diputado de Primero Justicia. Aquí esto es una junta directiva que está conformada por diferentes miembros y diputados de diferentes organizaciones políticas. El diputado Franklin Duarte, del Partido Social Cristiano Copei. El diputado Goyo Noriega, del Partido Voluntad Popular. Esto es una junta directiva de oposición y queremos reiterarlo. Aquellos que se frotan las manos pensando que esta junta directiva le va a dar la espalda a la lucha con la causa democrática y restituir los derechos del pueblo de Venezuela, creo que se van a quedar con las ganas. Esos extremos que durante tanto tiempo le han hecho daño al país y que pretendieron el día de ayer destruir el Parlamento, le decimos que nosotros estamos dispuestos a salvarlo, que el día de ayer dimos el primer paso y que tocará una gran lucha para que tanto el régimen de Nicolás Maduro como ese otro régimen de extrema derecha, prácticamente que quería ponerle la mano al Parlamento para destruirlo y no para cumplir esta Constitución, le debemos decir que los diputados que tenemos libertad de conciencia, más allá de los intereses subalternos de las organizaciones partidistas, está primero Venezuela. Pensando en Venezuela, tomamos la decisión de insurgir como un movimiento legislativo que le hable claro al país con resultados concretos, no más ofertas engañosas. Lo segundo, que si había diputados allí que no se les permitieron entrar, como todo el tiempo ocurre, siempre hemos estado sometidos al asedio de los organismos de seguridad, siempre hemos estado sometidos lamentablemente a todo un gran aparataje para destruir nuestra posición disidente, que en cualquier democracia del mundo es válida. De tal manera que nosotros rechazamos esos actos, así como rechazamos las detenciones, los presos políticos. Y ponemos un ejemplo, así como hubo diputados que no pudieron asistir, ayer un diputado valiente, que tengo que darle reconocimiento, como Juan Pablo Vanipa, que sobre él pesa una orden de captura, entró normalmente al Palacio. A nosotros, los diputados, cuando dimos la declaración afuera, también tuvimos que sortear los mismos obstáculos y llegamos desde muy temprano. Pero que desde muy temprano estaba aquí el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y los secretarios de la Asamblea Nacional, el secretario y el subsecretario. Con relación a los medios de comunicación, la agresión que no le permitieron el acceso. Este Parlamento, a partir de hoy, tengan la plena seguridad que todos los medios de comunicación tendrán que estar aquí
para tener una prensa libre y acabar con la censura que el régimen de Nicolás Maduro pretendió llevar adelante. Ese es un compromiso de esta nueva junta directiva. El reconocimiento internacional, para concluir con la pregunta, ese reconocimiento internacional, nosotros tenemos que decirle que somos respetuosos de las democracias del mundo, que somos respetuosos de las decisiones de los diferentes países del mundo. Lo que tenemos es que pedirle es que ellos no pueden venir a tutelar ningún país, ni Rusia, ni Cuba, ni Estados Unidos, ningún país del mundo tiene el derecho ni la patente de corso para tutelar las decisiones de un parlamento que es autónomo, que es legítimo, que va a seguir cumpliendo con sus funciones, porque la primera legitimidad que tiene este parlamento son los votos de 14 millones de venezolanos, que es el parlamento y el templo donde existe la diversidad de los diferentes, y está expresada las diferentes corrientes ideológicas y políticas del país, y que en acatamiento a este mandato constitucional no vamos a aceptar que nadie, venga de donde venga, pretenda censurar y desconocer una decisión como esta. Que respetamos a quienes ellos quieren apoyar, obviamente, porque no tenemos cómo incidir a quienes ellos decidan apoyar. Pero esta junta directiva va a hacer respetar sus decisiones autónomas y legítimas de conformidad a lo que está establecido en la Constitución. ¿Me dijiste tu nombre? Roger Villegas. Roger, adelante, buenos días. ¿Cuáles son las primeras acciones a tomar para institucionalizar el Poder Legislativo, y si van a solicitar el levantamiento de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, y también conocer si se va a sumar al diálogo nacional que ha establecido el gobierno boliviano? Además, también conocer cuál es su postura ante las denuncias que todavía se mantienen en su contra en el caso de corrupción. Bueno, lo primero es que nosotros ya de forma inmediata estamos oficiando al cuerpo diplomático el día de mañana, de acuerdo a las competencias que tenemos como junta directiva, comenzamos la notificación a los diferentes y a oficiar a los diferentes poderes del Estado para que entiendan que hay una nueva junta directiva ya en funciones y que vamos a trabajar para que esa confrontación que existió entre los poderes públicos del Estado venezolano podamos nosotros superarlo. Tenemos que volver a la Constitución. Aquí no puede haber nadie fuera de ella. Y nuestro rol fundamental es erradicar la confrontación de nuestro accionar legislativo y de nuestro accionar político. Y despolarizar lo que es el Parlamento venezolano, pero también despolarizar al país. Porque mientras esos extremos pelean, hay un pueblo allá que espera por soluciones completas, que hay que atender las necesidades urgentes de nuestra gente, y ese para nosotros es el verdadero mandato inicial. Desde ya estaremos trabajando. El día de mañana habrán algunos puntos y algunas consideraciones de orden en nuestra acción social, que va dirigida precisamente en el centro de nuestra acción política, que es la ciudadana y es la gente, para la gente y por la gente. Me dijiste sobre el tema la mesa de diálogo nacional. Aquí nosotros tenemos como poder legítimo en este periodo 2020 ya las puertas abiertas para que todos los sectores que quieran incorporarse en este poder para propiciar los encuentros nacionales, estamos abiertos y ganados. Este es el punto de partida. El poder legislativo tiene reconocimiento constitucional, tiene legitimidad de origen, el voto del pueblo. Y desde allí invitamos a todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, a que tienen que ponerse a derecho, en acatamiento a lo que está en esta Constitución y en acatamiento, por supuesto, a esta agenda legislativa. Asimismo, me preguntaste sobre las sanciones Nosotros vamos a ir donde tengamos que ir para acabar con la confrontación de los poderes del Estado. Nosotros hemos dicho que los poderes del Estado están aquí previamente establecidos en la Constitución. Estos que tengan legitimidad y sean reconocidos, no tengan ninguna duda, porque lo primero que tenemos que salvar es este Parlamento. Y salvar el Parlamento significa acabar con ese desacato que obviamente trataron de aplicárnoslo para que no cumpliéramos con nuestras funciones. En vez de continuar la confrontación, hay que buscar son los mecanismos constitucionales donde podamos superar lo que es el tema del desacato. Un tema sobre las sanciones. Nosotros hemos dicho y hemos sido muy claros
Nosotros vamos a tener una lucha inclemente, implacable con el tema de la corrupción. Nosotros hemos dicho que si aquí creen en este país que hay intocables, que hay sectores privilegiados porque pueden saquear nuestro erario público, se equivocan. Aquí habrá un parlamento que tiene que retomar en todas y cada una de sus comisiones y sus y subcomisiones lo que son sus funciones. Habrá una comisión de contraloría donde tiene que cumplir con el desarrollo de sus acciones y obviamente dentro de esas funciones del parlamento toda la lucha que tenemos que dar contra la corrupción, pero también exigir que a nuestro país, a través de una agenda legislativa, en ese derecho que tenemos nosotros de congelar bienes, de repatriar capitales y de proteger activos, será una prioridad también en la agenda legislativa del año 2020 de esta junta directiva. El tema en cuestión sobre las denuncias que pesan sobre corrupción, le dijimos al pasado que presidía la Asamblea Nacional, que de forma responsable presenten las pruebas. Todavía no existe una, porque todas las motivaciones eran de cara a lo que estaban seguros que iba a ocurrir el día de ayer. La elección de una nueva junta directiva que respete la Constitución y que obviamente se ponga en marcha para hablarle claro y con la verdad al país. Estamos en vivo para RCN Radio, aprovechando para preguntarle al diputado Luis Parra. El diputado que viene ayer, Juan Guaidó, denunció que lo que ocurrió ayer dentro del ciclo de sesiones fue producto del impago, de la compra de conciencia. Varios diputados hablaban de $1,200,000. Y se fue a preguntarle algo, ¿cómo asumir lo que anuncia el propio Juan Guaidó para mañana? Que dice que con sus 100 diputados va a regresar al Parlamento, va a regresar al ciclo de sesiones votantes. Bueno, Juan Guaidó todavía tiene la facultad de venir aquí como un diputado más de los 167 diputados que obviamente conforman la Cámara, de sentarse allí en su curul y decir lo que realmente crea conveniente. Nosotros aquí estamos dispuestos es a hacer que se cumpla la Constitución y resarcir precisamente esos derechos, esos daños que a los parlamentarios durante años y durante todas las gestiones se les negó, que era el derecho de saber la agenda legislativa, que era el derecho de conocer los acuerdos, que era el derecho de aprobar las leyes como tenían que aprobarse, que era el derecho de opinar y de debatir en Cámara como tiene que ser en este Parlamento. Todos esos derechos estaremos aquí garantizándoselos al diputado Juan Guaidó. El día de mañana esta junta directiva va a sesionar como corresponde, por mandato constitucional, para hacer valer lo que de aquí en adelante ya como presidente y junta directiva en ejercicio de sus funciones vamos a llevar adelante. Mañana estamos convocando, bienvenido, que todos los diputados que tengan que estar dentro de la Cámara, aquí estaremos nosotros para comenzar con lo que es el trabajo parlamentario. Lo de ayer quedó en el pasado, y pasado, pasado es. ¿Sobre la compra de votos? Sobre el tema de la compra de votos, nosotros todavía estamos esperando una prueba. Una prueba, porque aquí lo único que conocimos en el pasado fueron denuncias del Cucutazo. Por cierto, el doctor Humberto Calderón Berti, de forma responsable, denunció con argumentos concretos, con hechos allí contundentes, del manejo de ayudas de cooperación internacional, de manejo de la ayuda humanitaria, de manejo irregular de algunas acciones. Nosotros no tenemos ningún problema porque vamos a dar la cara. Si lo que representó el día de ayer en la Asamblea Nacional quieren, como trataron de hacer desde el inicio, que es enlodar el nombre de quienes tenemos un liderazgo en los diferentes estados, en los diferentes circuitos del país, bueno, les decimos que no pudieron, porque aquí estamos y estamos ahora más determinados que nunca a seguir luchando en defensa de la Constitución y de todo el pueblo de Venezuela. Diputado, buenas tardes. Dorian Arias, de ADN TV, en vivo. Quisiera saber, con respecto a que algunos parlamentarios de oposición piensan que ustedes están en manos del chavismo, que nos responda a esto. Mira, no estamos, ni estuvimos, ni estaremos en manos del chavismo. Aquí, esto es una junta directiva de renovación y cambio, pero es de oposición. Que nadie se equivoque, que a nadie le quede duda. Lo que significaría de oposición no quiere significar que estaremos de acuerdo con la confrontación.
con el extremismo, que estamos construyendo una autopista para despolarizar este país, que estamos construyendo victorias temprano donde la gente sienta que le estamos respondiendo a los verdaderos problemas e intereses del país y no el debate entre las cúpulas de Nicolás Maduro y la otra cúpula de los partidos tradicionales para tratar de secuestrar una vía que le permita a nuestro pueblo generar una solución donde esté en manos del ciudadano, como es una vía electoral. Eso lo vamos a profundizar con elecciones limpias, porque aquí se trata mucho de vías, y hasta el último día el presidente saliente le dijimos, ¿cuál es la política? No existe política, existió fue un engaño durante mucho tiempo, un engaño de los tres golpes, de los tres pasos, que el 30 de abril lo tiraron por un voladero estafando al pueblo de Venezuela y que lamentablemente no quisieron escuchar y reflexionar a tiempo. Pues entonces nosotros, como junta directiva y como parlamentarios comprometidos con nuestra gente, decidimos insurgir como una alternativa de cambio, de oposición, para dar al traste a estos extremos que no le dicen nada al país. Diputado Daniel Blanco de Vice Miami, quisiéramos saber qué va a ocurrir mañana cuando un diputado que tiene aproximadamente 20 votos más que usted en el tema de la presidencia llegue acá. ¿Quién se va a sentar en esa silla y qué va a ocurrir si los dos intentan sentarse? Bueno, la segunda pregunta, sus consideraciones sobre las categorizaciones que han usado tanto Estados Unidos como la República de Brasil, que no reconoce bien esta Bueno, es que estas matemáticas de verdad definitivamente a ellos nunca les van a cuadrar. De verdad, nunca les van a cuadrar. El día de ayer, un quórum de 150 diputados y les decimos, si tenían 150 diputados presentes y tenían la mayoría, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no eligieron? ¿Por qué no sometieron una plancha y se contaron? Porque sencillamente los votos no existen. Eso no tiene otra explicación. Y todavía le dijimos al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente, postule una plancha. Y si él gana, si es que supuestamente se le está negando el acceso, que venga y nosotros lo recibimos. Si nos ganan en buena lid, voto a voto, y lo contamos, y será el nuevo presidente. Pero como no tenía los votos, prefirió quedarse afuera, agarrar el camino del show, guindarse en la reja 45 minutos después de haber concluido el acto de votación, donde por cierto diputados como el colega diputado Ramos Alup y toda la bancada de Acción Democrática y los demás partidos se quedaron hasta el último momento del acto parlamentario. No lo digo yo, están allí los videos, están allí las acciones, convalidando con su presencia el quórum reglamentario. Diputado, buenas tardes, Luis Gonzalo Pérez, de LTV24. Quiero hacer una pregunta porque es un poco un consolador que sucedió el día de ayer. Usted acaba de decir elecciones limpias, dice que fue elegido con 81 votos, pero voy a permitir colocarle un breve sonido de una declaración que nos dio el día de ayer. El camino, eso es lo que voy a decir, lo que usted está diciendo. No tengo 86 votos. Usted el día de ayer dice 86 votos, hoy aparece como 81, no se hizo la votación nominal, el país está exigiendo transparencia en lo que sucedió el día de ayer. Hoy está dándole la cara al país, a los medios nacionales e internacionales. ¿No le parece un poco incongruente lo que sucedió ayer cuando una comunidad de más de 47 países le están dando la espalda, cuando más de 47 países siguen reconociendo a Juan Guaidó, cuando el día de ayer los cuerpos de seguridad del Estado reprimieron, arremetieron contra medios que usted tiene al frente el día de hoy, contra más de 40 diputados que no pudieron ingresar? ¿Cuál fue la votación? ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue el listado? ¿Cuál fue esa votación de 81 y ayer de 86? Bueno, lo primero es que lo dije al comienzo. El día de ayer. Cuéntale eso al señor reportero, por favor. No, ya va. El día de ayer, disculpa que yo puedo apoyarme con el material para darte respuesta. Pues si no me puedo apoyar con el material, entonces ¿cómo te doy respuesta? Para cada pregunta tenemos una respuesta. No te preocupes, hermano, que de este lado estamos dispuestos a decirle la verdad a la gente. Lo primero es que hay que decirle claramente al país que 150 diputados entraron a este hemiciclo y es lo que conforman el quórum reglamentario. La única motivación y hecho sobrevenido que pueda darse
para suspender una sesión es que no se haya logrado el quórum reglamentario. Te lo aclaro para que lo tengas presente, porque es bueno destacarlo para que no te vuelvan a engañar diciendo que aquí no había quórum reglamentario. Voy aquí. Déjame para contestarte, te estoy contestando, para que no vuelvan a caer en el error, voy a contestarle. Lo segundo, es que nosotros tenemos que decirle que el día de ayer nosotros fuimos una opción que no manejó el debate, que no manejó la secretaría, una opción que está establecido en la Constitución y que nos permitió por analogía instalar ese proceso donde nosotros sencillamente colocamos nuestros nombres. Allí se dio por analogía la dirección del debate a cargo del diputado Héctor Agüero, que es el diputado que tiene las credenciales con mayor edad. Eso lo establece la Constitución. Yo puedo tratar de mentir, yo puedo tratar de decir otra cosa, pero si eso no está aquí en la Constitución, eso está fácilmente de contratar. Cuando dije al comienzo de los 86 votos, que en la primera declaración que di, y lo dije aquí al comienzo de la declaración de los 86 votos, lo ratifiqué. Nosotros revisando después la votación exacta, los números exactos, porque le solicitamos a Secretaría, con 31 votos exactamente, fue nuestra fórmula ganadora el día de ayer. De tal manera, la lista se le estamos solicitando. Recuerda que yo no manejé el proceso de ayer. Ayer hubo un director de debate, ayer hubo una secretaría y obviamente lo que tenemos son los números. En las próximas horas seguiremos nosotros. Bueno, asimismo nosotros tenemos que destacar que lo importante es que todos firmamos ayer una lista. Todos los que estamos aquí firmamos una lista. Y una lista que se llevaron. Yo firmé una lista. El nombre de José Brito lo estaban utilizando en una lista, por cierto, que dicen de allá, donde fueron fuera del hemiciclo a tratar de montar otro show para decir, esta es la lista donde votaron tantos diputados. Miren, esto tiene una formalidad. La Constitución no establece que yo me puedo ir del Palacio Federal Legislativo y hacer un acto legislativo, un acto constitucional donde mejor me parezca y puedo decir tengo tantos votos y yo soy autoproclamado. No, la Constitución, nosotros vinimos aquí como lo establece el Palacio, como nosotros está establecido en la Constitución, claramente. Se convoca el 5 de enero a las 11 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo, sin previa convocatoria. Reitero, si no existe el quórum reglamentario por un hecho sobrevenido, es la única forma de suspender la instalación y se convocará de manera inmediata al día siguiente hábil. Y por segunda oportunidad, si hubiese la necesidad. Esto no lo estoy inventando yo, esto está aquí. ¿Qué hicimos ayer? El acatamiento a los preceptos constitucionales. El que quiso votar, votó. Y el que no quiso votar, no votó. Porque sencillamente se quedaron aquí convalidando el quórum. El quórum, les aclaro, para que sepan, ¿qué es el quórum? El quórum es la representación de la mitad más uno de la Cámara presente, de los presentes. Todos los que estamos aquí conforman el quórum, que es distinto a todos los que votaron por nuestra opción. Reitero, el quórum, ¿quién lo conforma? Lo conforman los diputados presentes. 150 diputados firmaron, estaban presentes, porque no lo digo yo, estaban aquí todos, y quienes votaron por nosotros, 81 diputados. Es distinto el quórum al distinto a los que nos apoyaron para la Junta Directiva. ¿Me dice tu nombre? ¿Perdón? Margoley, adelante, mi vida. Dame aquí. Agua. Ayer además se le un video en el diputado le decía qué hacer allá adentro. Responde a la gente si ustedes o no están recibiendo directivos.
iban profesionales. Mira, ayer te gritaba uno una cosa, te gritaba otra cosa. Te gritaban por aquí uno una cosa y te gritaba otra cosa. Si tú te pones a revisar los videos y tú te pones a visualizar detalladamente lo que te decían en cada video, entonces aquí tendremos acuerdo con todo el mundo, porque unos te gritaban apoyándote, otros te gritaban haz esto, otros te gritaban bájate, otros te gritaban súbete, otros te gritaban siéntate, otros te gritaban apártate. Nosotros recibimos, mire, esta nueva junta directiva, si de algo goza, es de autonomía. Nosotros no tenemos ni recibimos lineamientos políticos de nadie. Nosotros estamos determinados a cumplir con la Constitución y a actuar con libertad de conciencia. Por eso nosotros le decimos a nuestras organizaciones políticas, a Primero Justicia, yo hablo como diputado de Primero Justicia, no hay nadie que nos pueda expulsar de una organización política ni nos pueda quitar el sentimiento amarillo, porque los activos y el sentimiento y los valores justicieros los llevamos nosotros muy inculcados. Y no habrá ni cúpula que pueda burlar los procedimientos y normativas de nuestras organizaciones. Ahora, ¿qué si le decimos a nuestra organización política? Que vamos a cumplir, vamos a hacer velar nuestros estatutos y vamos a restituir nuestros derechos. Vamos a ir hasta donde tengamos que ir y nos vamos a reservar nuestras acciones para defender los colores justicieros y los valores que desde Primero Justicia estamos dispuestos a recorrer todo el país para seguir fortaleciendo lo que es la lucha de cambio en Venezuela. Mira, nosotros vamos. Ah, tu nombre. Carlos Carrera. 4 horas después, no publicaron una lista que supuestamente el diputado votaron por ustedes. Y como segunda pregunta, desde la Asamblea Nacional se ha venido trabajando por elecciones presidenciales. ¿Ustedes van a seguir trabajando por eso o no? Claro que sí, de primer lugar te digo. Nosotros vamos a trabajar por todas las elecciones que le den solución al país. Lo que no vamos a cometer es el error, ni la estafa, ni el engaño de lo que hacen muchos decir que quieren elecciones presidenciales y están esperando nada más que se concluya el cronograma electoral y se arranque por el camino de la convocatoria de las elecciones parlamentarias para que de primerito pongan su nombre. Eso ya lo van a ver. Aquellos que ya se han negado, aspiramos que le digan la verdad al país, que no van a ninguna elección. Nosotros no lo vamos a acompañar en ese camino, sencillamente porque no le vamos a regalar este parlamento a Nicolás Maduro ni al PSUV. El error que cometieron en el año 2005, esta junta directiva no está dispuesta a hacerlo, ni mucho menos nuestras organizaciones políticas. Vamos a ir al encuentro de la gente, porque la única trinchera que es este poder legislativo la vamos a defender. Yo quiero con el tema para colocarle allí, ya está listo. ¿Está listo lo del video? ¿Todavía no está listo? Bueno, sobre el tema de la lista lo reiteré. Nosotros seguimos, porque recuerden que el día de ayer no fuimos nosotros. Hubo un secretario accidental y hubo un director de debate. Ese director de debate tiene la obligación de suministrarnos a nosotros eso y el acta correspondiente, porque no es nada más la lista, es el acta correspondiente, para que nosotros... Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Y lo otro, fíjate hasta dónde ha llegado el extremo, hasta dónde ha llegado el extremo de tratar de manipular lo que ocurrió el día de ayer. Si es mentira que estaban aquí los diputados, que salga el diputado Edgar Zambrano, el diputado Ramos Alú, el diputado Stalin González, a decir que no estaban aquí y que no formaron parte del quórum. Que salgan a decir, y esa lista la van a publicar porque sencillamente. Mira, las votaciones, les aclaro para que sepan cómo son las votaciones. Las votaciones pueden ser colectivas o nominales. Quien quiera decir, mira, nosotros queremos pedir votación nominal y la verificación del quórum, estaba en todo su derecho. Desde el primer momento, porque para iniciar el secretario accidental y para designar el director de debate, ellos pudieron haberse parado y decir, mira, queremos la verificación del quórum. Listo, sencillito, se resolvía. Queremos la verificación del quórum. Si se paraban, lo pedían.
¿Por qué no lo hicieron? Porque sencillamente no tenían los votos, repito, el epicentro de todo esto es que no quiso venir, no quisieron contarse, no quisieron postular porque sencillamente no tenían los votos y tenían obviamente este show montado. Es cierto, es cierto. Primero quisiera preguntarle, ¿por qué no se realizó la votación por los cargos primero del vicepresidente, luego primer vicepresidente y luego segundo vicepresidente, que es lo que establece el reglamento de Televisa y Debate? Se realizó una votación que no conocemos, la lista, tampoco sabemos cuáles son las razones. También hubo una votación en la cual el doctor electo Juan Guaidó consiguió el voto de 88 diputados principales y 12 suplentes. No solo los 88, los 81 que ustedes dicen no dan la matemática de los 167 diputados que resultaron electos en 2015. ¿Cuándo van a publicar esa lista para poder verificar cuál? Bueno, el tema de la votación. El tema de los votos es muy sencillo. Y del quórum. Porque creo que todavía hay algunas interrogantes sobre el tema del quórum. El tema del quórum son de los que hagan presencia en la Cámara, estén de acuerdo conmigo o no. En la votación. Son los que están. Aquí están 150 diputados que ingresaron aquí, a este palacio. Están aquí, 150 diputados entraron. El único que entró de esa manera. Lo segundo, que nuestra votación, reiteramos, allí está y será reflejada. Lo tercero, votaciones, de ahora en adelante, lo que ocurrió el día de ayer, ya eso quedó en el pasado. Lo que viene, vendrán nuevas votaciones y vendrán, por supuesto, nuevas decisiones dentro del Parlamento, donde cada quien dirá si tiene 100, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40. En las nuevas votaciones, todo el mundo podrá observar qué es lo que ocurrió, nada más y nada menos. De tal manera que nosotros con esto vamos a transmitirle al país lo que ocurrió en mandato de esta Constitución y vamos a seguir llevando adelante toda la lucha en el ejercicio de nuestras funciones para que el pueblo de Venezuela sepa y entienda que de ahora en adelante vamos a actuar de cara al país y no de cara a las cúpulas que obviamente querían secuestrar el Parlamento. Muchísimas gracias y con esto me despido.